Al menos 2.000 postulantes se dieron cita en el segundo día de las prematrículas para el curso lectivo 2018 en la UNAM Managua. De las 49 carreras que ofrece el campus, 19 no es necesario examen de admisión y también les promedia las calificaciones de cuarto y quinto año de secundaria. Mario Medrano nos habla de los requisitos. Veamos el reporte. Llegaron muy temprano, algunos en compañía de sus padres, con la ilusión de inscribirse en la carrera de sus sueños y aportar en sus hogares y en su país. Este martes es el segundo día de preinscripciones en la UNAM Managua. Me parece que está muy bueno, muy facilitado, hay bastante disponibilidad y buen servicio de parte de la universidad. Me inscribí en la carrera de bioanálisis clínico y pues esperemos poder venir a la universidad. Mi primera opción es lengua y literatura y biología mi segunda opción. Estoy acudiendo acá, ¿verdad?, para profesionalizarme porque ya soy maestra de educación primaria. Me siento orgullosa que mi hija ha escogido la carrera de medicina, es un sueño que tiene desde bebé. Espero en Dios, ¿verdad?, que pueda aplicar y que la UNAM, ¿verdad?, le dé la oportunidad porque es un cupo bien peleado. Las prematrículas efectivamente iniciaron el día de ayer en todos los recintos. Tenemos en Matagalpa, en Estelí, en Chontales, en Carazo y aquí en Managua. Nosotros tenemos aproximadamente 9.000 cupos en todas sus carreras. Estamos atendiendo aproximadamente 2.000 estudiantes por día. Vamos a estar toda esta semana de lunes a viernes atendiendo de 8 de la mañana hasta que terminemos de atender al último. O sea que no cerramos hasta que el último se retire, del último estudiante se retire. Y para aquellos estudiantes que no puedan realizar su prematrícula en este periodo, lo vamos a atender el día 10 y 11 de enero del próximo año. El estudiante obviamente lo que tiene que presentar es sus calificaciones de cuarto y quinto año para los que se graduaron este año, diploma de bachiller o maestro para los que se graduaron antes del 2017, certificados de calificaciones de cuarto y quinto año y su cédula de identidad base. En esta oportunidad, al igual que en el año pasado, se aplica un sistema de aranceles diferenciados para quienes proceden de colegios públicos y privados. Los estudiantes de centros estatales pagan 330 córdobas y los de colegios privados 560 córdobas. Los exámenes de admisión se realizarán después del 15 de enero y las clases inician oficialmente en la UNAM Managua en la última semana de febrero. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano.